Hola amigos, espero y disfruten de mi siguiente receta. Saludos mi gente, suscríbete al canal Recetas que Cierres de mi familia. Deja un like, toca la campanita y también comparte de parte de Grupo Centenario. Hola para todos mis amigos de Facebook y YouTube. Hoy voy con mi siguiente receta, que esta nos va a salir como todas muy ricas. Y lo que voy a hacer son unas fajitas de camarón, ¿eh? Así es de que esto nos va a salir buenísimo y vamos a darles todos los ingredientes y toda mi receta. Así es de que síganme por acá. Bueno, pues como miran por aquí, yo tengo 3 libras de camaroncito. Y pues ahorita lo que vamos a hacer es fermentarlo, porque aquí es lo que viene bueno, ¿eh? Aquí tenemos nuestro camarón que ya está limpio, completamente y lavado. Así es de que por ahí lo vamos a tener y ahora le vamos a dar aquí todos los ingredientes que necesitamos, ¿eh? Para estas fajitas que nos van a salir riquísimas, por aquí vamos a empezar que tenemos aceite, tenemos sal de ajo, pimienta gorda y luego aquí tenemos paprika, que vamos a usar, y luego chile ancho molido, su sal. Eso es lo que le vamos a poner ahorita al camarón, ¿eh? Y acá tenemos también 3 chiles campana que vamos a usar. Tengo 3 y ahorita lo que voy a hacer es partirlos. Y tenemos 2 jalapeños grandes que les vamos a quitar la semillita, la mitad de una cebolla y tenemos un puro pedacito de estos de jengibre. Este es el que vamos a usar, pero así viene de grande. Este es el que voy a usar, lo voy a pelar, pero ahorita les voy a enseñar cómo le vamos a hacer. Aquí está. Y luego también tenemos por aquí un limón que vamos a usar ahorita para fermentar mis camarones. Así es que ahorita me voy a fermentar los camarones, ¿eh? Bueno, pues ahorita ya vamos a sazonar nuestros camarones y vamos a empezar pues con el aceite, ¿eh? Por aquí lleva una cucharadita grande de aceite para mis 3 libras, entonces una cucharadita grande, ¿eh? Ahí está, ahorita le vamos a batir por ahí. Y luego también aquí va a ir una cuchara de paprika también, cuchara grande, ¿eh? De paprika, así, para sazonar todo esto, También le vamos a poner una cucharadita de chile ancho en polvo. Aquí está. Y esto nos va a salir riquísimo, También le vamos a poner su sal de ajo por aquí. Ahí está, y luego también le vamos a poner su pimienta. Esta es pimienta entera, ahí está su pimienta, pues todo al gusto. Y aquí pues va a llevar un limón entero. Por aquí está. Esta es una receta, pues se va a chupar los dedos porque... Síganme en todo mi video y van a ver que esto está riquísimo, Que son fajitas de camarón. Ahí está. Le vamos a poner otro limoncito por aquí. Y ahorita lo que vamos a hacer, pues empezarle a mover por aquí a todo esto para que se nos fermente. Ya está agarrando por ahí otro colorcito diferente, miren. Le voy a poner un poquito más de paprika aquí. Nomás la pura puntita esta de la cucharita. Entonces fue una de paprika, 1 1/2. Miren nomás, aquí ya se nos anda fermentando por aquí todo, miren. Por ahí ya está.
Lo vamos a dejar nada más 5 minutos mientras que se me fermenta. Me voy a poner a picar pues todos los chiles y todo lo que le vamos a poner. Este lo voy a poner en el refrigerador por 5 minutos a fermentar. Mire, ahí nomás. Bueno, pues a estos chiles campana ya les quité, como miran, el corazoncito. Entonces lo que me voy a ir yo pues haciendo pues puras tiritas, Y así nos vamos a ir y así vamos a estar picando pues toda la cebolla como están mirando aquí. Y pues aquí tenemos también, tenemos 4 dientitos de ajo, que también se los vamos a poner por ahí. Entonces vamos a estar picando todo esto así. Y ahí vamos, mire nomás, ahí nos va quedando. Aquí está el jalapeño. Hay que quitarle la semillita porque está muy semilludo. Se le quita, pues este de por sí ya saben que no enchila, estos no son muy burrones y estos no enchilan, pero bueno, dan un buen sabor, eso sí, mucha vitamina C, esto es muy rico, mire, y nada que le va a enchilar. Aquí vamos a tener que hacer una salsa aparte porque esto no trae pinta de enchilar. Y luego pues aparte de eso también pues voy a picar ahorita mis ajitos y mi jengibre. Ahí vamos. Este es jalapeñito y nos le va a dar mucho sabor a estas fajitas de camarón. Y como saben, se nos están fermentando. Ahí van. Esta comida sí se las voy a garantizar de que va a salir muy buena para su salud, porque mire cuánta verdura tiene. Estos ajitos también, pues ahí van picadillos, Y ahorita les voy a decir dónde los vamos a poner, pero ellos ahí van. Y pues el jengibre. Este queso es un solo pedacito, hay que pues pelarlo, ¿verdad? A mí me gusta solo ponerle un pedacito porque este es único sabor bueno, miren. Ya que si no lo tiene el jengibre, pues ya, pues no se lo tiene que poner. En mi caso, en esta receta muy especial para mí, pues sí lo lleva. También este jengibre pues tiene, como tiene que ir bien pedacitos chiquitos, también lo puede hacer con el rallador de queso. Pero yo tengo el rallador, ahorita les voy a decir cómo. Como miran, pues así está muy bien, mire, así se raya el pedacito y pues ahí va a ir puro saborcito. Mire, ya ve cómo está por ahí. Está muy, mire. Pues aquí estamos ya, ya tengo mis camarones aquí fuera porque ya se nos fermentaron. Entonces, pues ya están listos y lo que vamos a hacer ahorita es ponerle su aceite. Yo le voy a poner una cucharada grande de aceite para empezarlos a cocinar. Y luego también, como pues ya ven que tengo 3 libras, voy a hacer primero a la mitad, una libra y media. Y porque no queremos que, queremos que se nos medio doren, Entonces tenemos que poner la mitad. Aquí está la cucharada de aceite por ahí. Ya tenemos el sartén listo. Y este es uno de mis favoritos sartenes, el más viejito y el que sale la comida más buena, Muy viejito, muy viejito. Y ahí está. Y vamos a dejar que se nos caliente el aceitito y vamos a empezar con la mitad de camarones por aquí. Ahí va. Aquí ya los vamos a empezar a cocinar la mitad. Bueno, pues aquí, miren, me duraron pues 2 minutos, entonces hay que sacarlos por aquí,
porque hay que cocinar los otros. No quise echarlos todos porque se deben de cocinar así como lo estoy haciendo. Mire, ahí están. Ahorita voy a poner ya los demás. Y bueno, pues aquí con lo mismo que tenemos por aquí, que saqué los otros camaroncitos, pues ahí van los otros, mire. Ahí van. Y esto nos va a salir, pero bien rico. Bueno, pues estos también ya les vamos a apagar, ya están listos. Y como ven, miren, hicimos pues dos tanditas. Ahí estamos. Y como ven, todo ese juguito que queda, ahorita van a ver qué es lo que vamos a hacer con todo eso que quedó por ahí. Pues aquí como ven, pues ya le vamos a poner pues todas las verduritas que tenemos. Vamos a empezar por aquí, miren en el sartén todo lo que quedó, toda la sabrosura. Y aquí va pues la cebollita, ¿verdad? Primero. Porque es la que necesitamos que suelte su sabor. Y ahí está la cebollita. Y luego también vamos a poner pues el ajo, porque importa mucho esto de que saque sabor a nuestras fajitas que tenemos de camarón. Así es de que por ahí andamos ya con esto. Un minutito nada más con la cebolla y vamos a seguir con lo que sigue. Ahí está ya el minuto y lo que vamos a poner son los chilitos jalapeño, porque es un poquito más durito que el campana. Y ahí estamos con los chilitos jalapeño. Y luego pues ya ahorita lo que vamos a hacer, le vamos a poner el campana y los colores como caigan, ¿eh? Ahí van. Ahí están. Y por aquí también tenemos el jengibre que picamos. Por aquí está, mire. Ahí va. Eso nos le va a dar un sabor especial. Y ahí va. Y este no se va a tapar porque lo que queremos es que se nos medio dore poquito. Entonces no va tapado porque no lo queremos cocido. Lo queremos un poquito doradito. Y ahí va. Miren nada más. Ya está dando esos olores tan ricos por aquí. Ahí estamos. Bueno, y el cilantrito es pura decoración al último, ¿eh? Le vamos a poner este cilantrito para decorar nuestras fajitas de camarón. Aquí estamos ya, miren. Ya el chile ya agarró el color y ya está todo en sabor aquí. Así es de que ahorita lo que vamos a ir es a ponerle pues los camarones arriba. Así es de que ahí estamos. Miren nada más qué chula de colores tenemos aquí, ¿eh? De olores, de sabores por aquí. Y ahí vamos a poner los camarones, ¿eh? Miren nada más, ¿eh? Ahora sí, ahí van. ¿Y por cuánto tiempo se va a dejar esto? Esto nada más a 3 minutos, porque es que es rapidísimo. El camarón ya estaba, el chile también. Entonces nada más que agarre todos los sabores. Solo 3 minutos aquí y es todo y está listo. Y pues le falta pues la decoración que viene siendo el cilantro arriba. Como ven, esto pues ya pues está por aquí listo. La decoración que es muy importante que viene siendo, mire, el cilantro ya. Pues ahora lo que voy a hacer, pues, es probar de sal.
porque eso sí que es bien importante, ¿eh? Probar, porque hay que saber qué estamos haciendo. ¿Está caliente? Poquito le falta, ¿eh? Pero como es al gusto la sal, ahí va. Esto es lo que sentí que me le falta, ¿eh? Ahí estamos y no nos vamos, síganos todo. Todavía no se acaba. Esto ya está listo. Miren nada más, así nos ha quedado. Pero ahorita viene mi esposo a probarlo porque le va a dar el gusto bueno. Bueno, pues aquí estamos, ya voy a servir mis platos, así es de que aquí estoy con Lucerito, con mi madre. Esta es la jefa de jefes, aquí donde la miré. Ya tiene 97 años mi jefa, y ahí la llevamos, ¿verdad? Sí, comiendo camaroncito, esta comida duramos más, ¿verdad? Así es de que vámonos ahí, miren nada más cómo nos quedó, lo que vamos a hacer es servir estos platos. Miren, venga, así que qué chula, más prieto. Miren nada más, ¿eh? Ahorita yo le voy a servir a mi esposo porque es el que va a probar esta chulada, ¿eh? Así es de que ahorita la va a probar y pues ahí vamos, ahí vamos. Y ahorita también, pues claro, me voy a hacer un arrocito verde. Es el platito de mi esposo, así es de que ahí se lo vamos a poner por aquí. Y ahí va el de la jefa de jefes, ¿eh? Ahí nomás. Ya los invitamos, son las 4 de la mañana. Quien quiera llegar, aquí estamos. Ahí nomás, ¿eh? Es el de la jefa de jefes. Mire. Aquí están los platillos y ahorita viene mi esposo a probar. A ver qué puntuación me dan. Ahí están los dos platos. Puntos buenos, hija. Hola, amigos. Aquí ya estoy listo para probar estas ricas fajitas de camarón. Y miren cómo nos quedaron los platitos. Una chulada. ¿Vamos? Al millón. Al millón. Oh, sí, sí, sí. Mucho color, mucho sabor, todo. Mira, ahí está el plato de mi mamá, su platito. Y yo tengo unas tortillas acá calentando y ahorita le vamos a dar machaca. Ay. Tortilla. Caliente. Vamos a probarle aquí. Hay chilitos jalapeños y el que quiera también. Vamos a agarrar de todo un poco aquí, mire. Especiales. Chulada, ¿no? Ah, sí. Está muy bueno. Muy rico, rico, san. Más que no vamos a parar de comer. Eso está al millón, amigos. Les recomiendo que vean la receta. Una chulada. Fajitas de camarones. Suscríbanse al canal, denle like. Toquen la campanita para que sigan viendo nuestros videos. Suscríbanse al canal. Y nos vemos para el siguiente video. Y arre. Vamos. Saludos, jefa.